civil Tiene habilitado eh, 2.744 albergues para la región sur del país. Tenemos capacidad para alrededor de 30.000 personas. Eh, si le, el impacto fuera de gran magnitud, estamos esperando que el desarrollo de este fenómeno no ponga en peligro la vida, pero de todas formas estamos trabajando conjuntamente con las demás instituciones del Estado para garantizar lo más importante, que es la vida de los ciudadanos. El director de la defensa civil aseguró que los equipos de socorro están vigilantes para respaldar las acciones preventivas y de socorro frente a la alerta para, por, para varias provincias por la alta cantidad de lluvia que se espera sobre el territorio dominicano en los próximos días.